E inmediato le damos también la palabra al honorable diputado integrante del Comité del Partido Socialista, don Marcelo Schilling. Tiene usted la palabra, señor diputado. Gracias, señora presidenta. Buenos días, señor ministro. Buenos días, colegas, personas que nos acompañan en las tribunas. El presidente Piñera ha fundamentado la necesidad de este proyecto de reforma tributaria en la idea de que la disminución de impuestos acarrea el aumento del crecimiento. Esta aseveración, señora presidenta, o ahora señor presidente, no se fundamenta en los hechos. Es un alegato puramente ideológico que no se asienta en ningún dato de realidad. En Chile lo concreto es que desde 1990 hasta 2019 los impuestos corporativos no han cesado de aumentar y hemos pasado de 10% en el 90 a 20 o 27 dependiendo del régimen en que se encuentren el día de hoy. ¿Y qué ha ocurrido con el crecimiento, señor presidente? Este pasó de 5.000 dólares per cápita en 1990 a 25.000 dólares per cápita. Es decir, en casi 30 años se ha multiplicado un 500% la riqueza de Chile. Y nunca ha contestado, señor ministro, ¿cuándo se bajaron los impuestos corporativos? Ahora tiene la oportunidad de contestarle a Chile, ya que no contestaba en las sesiones privadas de la Comisión de Hacienda. Nunca. Fundamento falso, mentiroso. Este proyecto, señor presidente, como usted mismo lo dijo, aumenta la inequidad tributaria. Es otra mentira de que se graban de la misma manera los ingresos provenientes del trabajo, el salario, que los ingresos provenientes del capital, la renta. No puede hacer igual lo que es por naturaleza y por esencia desigual. ¿Se puede hacer el ejercicio retórico y mentiroso? Sí se puede hacer, se ha hecho. Todo este proyecto, señor presidente, está pensado para favorecer a los poderosos. La reintegración le perdona a los sectores más acomodados de Chile 833 millones de dólares. Ese dato viene en el informe del gobierno, no es una invención de un ente ajeno a quienes han traído este proyecto a consideración del Congreso. Debilita la cláusula antielusión con el argumento de que no se la usa. No la usan, ministro, porque no se atreven, porque pende sobre sus cabezas. ¿Por qué no se usa? Porque se ha igualado el poder de las capacidades de las planificaciones agresivas en lo tributario para eludir impuestos con la capacidad de fiscalización del Servicio de Impuestos Internos. Se les ha hecho equivalentes y ustedes lo que quieren hacer es hacer del Servicio de Impuestos Internos una superintendencia más, o sea, la nada. Por si no sabe que las superintendencias no son la nada, vaya Osorno a ver lo que hacía la Superintendencia de Servicios Sanitarios en el control de la empresa ESAL. No hacía nada. Ese es el Servicio de Impuestos Internos que ustedes quieren. Nada. Además, a favor, relajar el concepto de gasto necesario para producir la renta. Y podríamos seguir. Por ejemplo, la exención del IVA en las construcciones, aumentar el tope de 2.000 a 4.000, que era el proyecto original. Pero claro, producto de las conversaciones, de los empeñones, los conflictos, se ha bajado de 4.000 a 3.000. Pero igual se está favoreciendo al segmento de las inmobiliarias y también a los sectores sociales más acomodados, porque no cualquiera puede comprar esas viviendas que tienen ese costo. Con todo esto, señor presidente, este gobierno en realidad lo único que hace es exacerbar lo que dice que condena, la lucha de clases, porque aquí está clarito
que se favorece a unos para perjudicar a los otros. Ofrecen en compensación, señor presidente, medidas que realmente no son compensatorias. Si se quiere hacer justicia con algunos contribuyentes que quedaron afectos a las cuestiones nocivas de la desintegración del sistema tributario, como pueden ser algunos asalariados o algunos cooperativistas, bueno, ¿por qué no se les saca a ellos solamente y se deja a las grandes empresas bajo el régimen desintegrado? Aquí se alega que el régimen integrado es el simplificado, que es lo moderno, que es lo que impera en todo el mundo. Falso. Lo que impera en todo el mundo son los sistemas desintegrados. Las empresas pagan sus impuestos y los dueños de las empresas pagan sus impuestos. Eso es lo justo. El resto es hacer estas mezclas, estos enredos que finalmente terminan favoreciendo a los que son capaces de desenredarlo, es decir, a todo el ejército de profesionales y funcionarios que tienen para poder hacerles a la ley. Señor presidente, como compensaciones se propone ser más celoso en vigilar las operaciones back to back y market maker. Eso ya está en la ley. ¿De qué compensación hablamos? Es otro engaño. Eso ya opera. El Servicio de Impuestos Internos puede... De hecho, ha ocurrido que grandes operaciones como la de Tianqi tuvieron que echarse para atrás en su afán de evadir el impuesto porque los podían sorprender. Y son esas operaciones. ¿Esto es compensación? Nos dicen, no, el IVA a las aplicaciones de Internet, la boleta electrónica. ¿Usted cree, señor presidente, realmente, y según lo que dice el propio informe financiero del gobierno, que esas mediditas van a compensar en algo la pérdida de más de 1.000 millones de dólares por la relajación del concepto de gasto, por la reintegración del sistema tributario? No lo van a compensar. Se alega además que este proyecto es necesario, señor presidente, para tener certeza jurídica. Muy bien, certeza jurídica para los privados y la certeza jurídica para los servidores públicos, para el Estado, ¿no es necesaria? Es mucho más necesaria, porque la autoridad pública solo puede hacer aquello que le permite expresamente la ley, a diferencia del privado que puede hacer cualquier cosa siempre que no se la prohíba la ley. Señor presidente, yo creo que está corriendo mal el reloj porque yo tengo los 8 minutos del... Esto es terrorismo. ¿Cómo? Bueno. Es terrorismo. Señor presidente, estamos frente a una situación que... Yo no sé si el ministro y el equipo económico, el gobierno y el presidente que dicen que es economista se han dado cuenta, pero las expectativas de crecimiento del producto se redujeron drásticamente, del famoso 3,5 que está hace... Se acabó su tiempo, el tiempo íntegro. Y ha recibido un aplauso por su intervención, diputado Chilling, completando el tiempo del Partido Socialista. Le corresponde a continuación, en el tiempo de Renovación Nacional, al representante de la Araucanía, de la provincia de Cautín, diputado Miguel Mellado.